acción. Ahorita vamos a nuestro segmento Pequeñas Voces, en el que tenemos bastantes temas de conversación. Pero no les voy a seguir comentando más, así que vamos a nuestro segmento Pequeñas Voces. El segmento Pequeñas Voces es patrocinado por Educo, una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos. ¡Bienvenidos a nuestro segmento Pequeñas Voces! El tema de este segmento es promoción del arte y la cultura, trabajando siempre con Educo. Bueno, la verdad estoy súper emocionada por estar hablando de este tema, porque como ya mencionaste, estamos promoviendo el arte y la cultura, porque sabemos que muchos niños nicaragüenses y adolescentes les gusta dibujar, les gusta expresar sus sentimientos a través del arte, y arte también me refiero a, como había dicho anteriormente en programa, música, danza, dibujo y escultura. Así es, Camila, es muy importante que Educo esté trabajando fuertemente con este tema, porque así promueve el arte y la cultura de muchos niños en las zonas rurales del país, ya que a veces son muy vulnerables y no saben o no tienen el apoyo suficiente para promover su talento. Usted puede bailar, usted puede cantar, usted puede ser un pintor y pues aquí en Nicaragua hay que reconocerlos, hay que respetarlos también. Así ¿Pero es. ¿Qué opinas vos? Bueno, pues la verdad, opino que esto es un tema súper interesante. ¿Sí? Aparte de que promovemos el arte, también podemos expresar nuestros sentimientos, nuestra idea. Hay gente que para hacer, digamos, sus pinturas, se enfoca en el entorno en el que están, como, digamos, están viendo qué está pasando en la calle. Hay veces que hacen como un retrato live, así lo llamo yo, porque están como haciendo una pintura que se trata de algo que ya pasó o está pasando enfrente de ellos o lo que oyeron. En mi caso, yo tengo un tío que es pintor y la verdad me encanta todo lo que él hace. Entonces, siempre que miro cómo él pinta, dibuja, hace sus bocetos, la verdad me encanta y me motiva, pero yo no soy buena para hacer para ser pintora o algo así, pero mi hermana sí. Es cierto. Entonces, ella también la apoya a mi tío y hace como un año que no pinta por la situación. Pero mi tío siempre la ha apoyado, hay veces que le comparte técnicas y siento que el arte y la cultura son parte como para enseñarle al mundo, a tus amigos, a tu familia, la forma que te sentís, la forma de que ves tu entorno. Claro que sí, Camila. Sin duda alguna tu familia tiene un talento muy nato. La vez que fui a tu casa me quedé impactada, toda tu casa estaba llena de los retratos de tu tío y la verdad dibuja muy, pero muy bien, hay que reconocerlo. Te quiero contar que el año pasado yo estuve en clases de pintura en el colegio donde yo estudio, nos toca diferente, hay danza, música y pintura. Yo estuve el año pasado en pintura, pero no me fue nada bien, Camila. No, o sea, sí me gusta dibujar, pero no soy muy buena. No me queda como tu tío. Pero sí me gusta bailar. Yo antes pensaba que la danza solo era poner una música y lanzar pasos. No, la danza es expresar tus sentimientos, cómo te sentís y qué tan bien lo haces. Contame, Lindsay, ¿cuál es tu forma de expresarte? Si tuvieras, digamos, unas opciones, bueno, las tenés, que son danza, música, arte, esculturas, ¿cuál elegirías vos para expresar tus sentimientos? Creo que danza con el ballet, porque el ballet es una técnica de baile muy especial, muy delicada, donde podemos expresar todos nuestros sentimientos. No sé si vos viste una serie de bailarinas chiquitas con una profesora. Sí. A mí me encantaba, de hecho. Y hay muchas niñas que sueñan ser bailarinas. Creo que esa sería la manera en que yo me expresaría mis sentimientos siendo bailarina de ballet. Porque son muy delicadas y saben expresar las cosas. Así es, Lindsay. Yo también tenía ese sueño de pequeña, pero te quería comentar que, bueno, hemos llegado al final de nuestro segmento. No, quería hablar más sobre este tema. Así es, bueno, solo te quería compartir lo último. Yo de chiquita, bueno, sigo siendo bailarina, pero no bailarina. Entonces yo me acuerdo que de chiquita a mí me encantaba el ballet, pero después se me fue dificultando, era más difícil y dije, no, hasta aquí llegué. En clases de danza y en el colegio yo aprendí algunas poses, que el de arriba, no me acuerdo cómo se llama, pero sí sabía las poses.
papá. Bueno, Camila, creo que hasta aquí llegó nuestro segmento Pequeñas Voces. El segmento Pequeñas Voces fue patrocinado por Educo, una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos.